tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educarlos a los pelados. Hasta que llegó un tipo gordo muy bien vestido al que le llamaban el capitán. Y me convidó a un buricito pa' proponerme a mí un negocito requete bueno. Toda la noche yo vi pasar los guasintones en cantidad. Muchas mujeres, muchos huicachos, qué vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció que procesara en mi propiedad una hoja verde que me haría rico, en poco tiempo me prometió. Pronto empezó el laburo y así pisando salía el producto blanco y yo mirando. Pronto empezó el laburo y así pisando salía el producto blanco y yo mirando. Comencé yo a trabajar y me empecé a llenar de billetes, gastando todo sin tonizón. Alquilé un chalet y me compré un último modelo que se llamaba Mercedes-Benz. Disfruté a todo dar con tanta plata que yo tenía, abrí una cuenta en Panamá. Y después viajé a Río Janeiro, luego a Colombia y al fin llegué hasta Miami. Hasta que un día nos metieron preso al capitán, al auto y a mí. No te preocupes, me dijo el gordo, ese problema lo arreglo yo. A la semana al tipo le dieron los tribunales la libertad. Y hace 3 años que yo estoy preso por el negocio del capitán. Ese producto blanco salió un demonio, estoy pagando condena en el abandono. Ese producto blanco salió un demonio, estoy pagando condena en el abandono. Ese producto blanco salió un demonio.